Educadora y trabajadora social en Granada Acoge, y durante el último año y medio o dos años pues estamos bastante dedicados a trabajar con los jóvenes tutelados que están en situación de alta vulnerabilidad, es decir, jóvenes tutelados que son la mayoría los que están en situación de alta vulnerabilidad, dado que no hay recursos para que puedan hacer un proceso a su vida autónoma de una forma lógica a su edad evolutiva. Entonces, pues bueno, pertenecemos a Granada Acoge, que está federada en la Federación Andalucía Acoge. Granada Acoge es una asociación con mucha solera, que lleva ya muchos años en Granada, desde los 80. Y bueno, siempre nos gusta decirnos que somos una asociación que no trabajamos por proyectos, sino que somos una asociación que trabajamos con las realidades inminentes, las realidades que llegan, y eso hace que generemos proyectos, lógicamente. Uh-huh. Pero lo primero es atender la realidad más bestial que nos viene. Y en el último año y medio, pues la realidad más bestial que nos viene es la de aquellos chicos que al cumplir los 18 años se les da una patada en el culo, se quedan totalmente en situación de vulnerabilidad extrema, primero por su situación de chicos estutelados que no tienen referentes familiares, que no tienen apoyos, que no tienen nada. Segundo, y casi que lo que más pesa para este estado, por su situación de persona inmigrante, donde muchos de ellos salen sin la documentación resuelta de los centros de menores, si la tiene iniciada, falta un pasaporte, salen en una situación administrativa muy, muy peculiar. Los que salen con documentación salen solo con permiso de residencia, sin derecho a trabajar. Por lo tanto, eso para una vida autónoma pues es bastante complicadillo, buscarte las habichuelas cuando no te permite el estado trabajar. Hoy estamos con Ildefonso Godoy, que es trabajador social del Centro de Salud Albaicín. Vale, estamos hablando contigo porque sabemos que en el Centro de Salud del Albaicín y en este barrio se trabaja con un colectivo que está últimamente mucho en los medios de comunicación y no siempre por cosas buenas, ¿no? Sino incluso por ataques que se hace a ese colectivo, que son los MENAs, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, ¿quiénes son? ¿Qué es un MENA? Bueno, un MENA es acrónimo de menor no acompañado, y hace referencia a menores, en este caso la mayoría de procedencia subsahariana, que llegan fundamentalmente en patera y concretamente en nuestra zona, la inmensa mayoría, por la zona de Motril. Por el mar de Alborán, ¿no? Por el mar de Alborán. Y al ser menores de edad, ingresan a un centro de acogida dependiente de la administración para hacerse cargo de su tutela legal, ¿no? Entonces, ¿la tutela legal la tienen esos centros o quiénes son los tutores? No, la tutela legal en realidad es de la administración, ¿no? Uh-huh. Y parece que son todo como trabas administrativas, ¿no? Son trabas administrativas. Y luego, chicos que tienen 18 años, que no nos olvidemos, o sea, que su situación evolutiva es la de un chaval de 18 años. Su situación, le estamos pidiendo que tengan la cabeza súper amueblada a los 18 años. Joder, yo por lo menos a los 18 años la cabeza tan amueblada para lidiar con todas las trabas que tienen, hacerte una vida autónoma, hacerlo todo de puta madre y encima mantenerte, pues bastante complicado. ¿Qué pasa cuando llegan a tener 18 años? Claro, ahora ya pasamos a hablar de exmenas, exmenores no acompañados. Esto significa que ya la tutela no la tiene la administración, pierden la tutela de la administración, con lo cual ya quedan un poco desamparadas, en el sentido de que, bueno, no desamparadas, sino que cumple 18 años y eres sujeto de todos los derechos y de tu autorrepresentación, ¿no? Pierde la tutela legal, pierde la capacidad de administración por parte de, en este caso, la Junta de Andalucía, ¿no? O cualquier administración.
Y entonces, por lo que dices, los menores, ¿no? Menores extranjeros no acompañados del barrio van al centro de salud de Albaicín, imagino que tienen número de tarjeta sanitaria, su NIE, pero ¿qué pasa cuando cumplen 18 años? Sí, bueno, efectivamente, no hay ningún problema cuando son menas, cuando residen en el centro de primera acogida hay un apoyo y además bastante profesional y nuevamente digno, ¿no? Por parte de quien trabaja allí en los centros. Y bueno, el problema es cuando pasan a ser exmenas, ¿no? Cuando cumplen la mayoría de edad, ¿no? Ahí nos encontramos con muchas situaciones. Digo nos encontramos porque siempre es así, ¿no? Hay algunos que digamos, logran conseguir una plaza en algún organismo, en algún centro, en alguna casa, En algún programa dentro de algún, se encuadran dentro de algún programa que hay, ¿no? Para menores, ex menores tutelados, pero la mayoría no tienen ningún amparo y bueno, en cuanto a la situación sanitaria, puede ocurrir muy diversas circunstancias. Claro, cuando llegan a un centro de acogida, pueden llegar con 12 años, con 6, con 17, con 14, con los años que sean, ¿no? Cuando cumplen los 18 años, han podido tener un bagaje que le ha permitido poder conocer cómo funciona la administración, el día a día, las instituciones, los organismos, pero hay otros que el no. Idioma, ¿no? También. El idioma, pero hay otros que no, ¿no? Entonces cumple 18 años, están en la calle, no tienen recursos económicos, no tienen familiares la gran mayoría de veces y no existe un apoyo institucional claro, concreto, que sirva un poco de protección, ¿no? Entonces me estás diciendo que hay mucha gente de este colectivo de personas que vive en la calle. Sí. Directamente. Que se quedan en la calle. Literalmente. Hay pisos de mayoría, pero las plazas de piso de mayoría, además nosotros tenemos un piso de mayoría, es decir, por otro lado tenemos un programa con un piso de mayoría. Las plazas de piso de mayoría son insignificantes. Y la Junta de Andalucía, a pesar de ser totalmente consciente de esta situación y de la de chicos tutelados, que son su responsabilidad, que cumplen los 18 y se quedan en la calle, a pesar de todo eso, no ha ampliado pisos de mayoría. Entonces, lógicamente, estos chicos quedan en situación de calle, de calle. De vivir en la calle. Todo lo que conlleva la calle. Porque los recursos para personas sin hogar también es situación de calle, con todo lo que conlleva. Pues quedan en una situación muy, muy, muy jodida. Y la falta de los habitacionales es el que afecta a todo el resto de las áreas de su vida, ¿no? Ni siquiera se puede buscar un trabajo, se puede formar o a nivel sanitario cuando no tiene una vivienda, no tiene un sitio donde puedas tener una vida lo más normalizada posible, con tus horarios, con una rutina. Eso dificulta mucho cuando están en la calle y no tienen la parte habitacional, porque una de las primeras cosas que intentamos solucionar, que es muy complicado, el tema habitacional, ¿no? Uno de los primeros temas que trabajas con ellos, eso, y el tema jurídico, ¿no? De todas esas trabas que ellos de repente se ven en un sistema burocrático nuevo, en el que en el centro, en algunos sí se le ha podido dar más autonomía, en otros no, se ven solos con todos esos procedimientos. Métete y entérate de cómo va el tema, ¿no? Teniendo que regularizar su situación administrativa, porque si la tienen hecha, tienen que renovar una vez al año, y si no, no. Para eso hace falta medios de vida, o sea que es como que todo es como una coña, ¿sabes? Es decir, esto que es una parodia, esto realmente es así. Una carrera de obstáculos constantes, ¿no? A ver, es que estamos hablando, ahora mismo estamos hablando de una manera un poco suave de este colectivo ex-mena, porque la realidad es mucho más cruda, ¿no? Estamos diciendo que vivían en la calle, pero viven en la calle literalmente. Viven en la calle, en una casa que ocupan, lavan la ropa en el río, comen lo que le dan la ONG, y como literalmente manifestaba uno en una entrevista que tuve en el centro de salud, decía que hace lo que le pide la calle para sobrevivir. Estamos hablando de necesidades básicas para personas que están empezando a ser invisibles. Y otras ya lo son directamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de unas carencias muy básicas, unas carencias muy radicales de raíz, ¿no? Y probablemente se evidencien o se visibilicen, en este caso concreto, cuando haya un problema de salud importante. Y no, solo, y no un problema de salud importante a nivel individual, sino un problema que pueda ser percibido por la sociedad como importante. O sea que crees que se pone el foco en ellos cuando son considerados, sí, un problema de salud pública. Totalmente, totalmente. Si en estos jóvenes no tienen, por supuesto, tutela, no tienen vivienda, no tienen trabajos probablemente legales, es decir,
¿A dónde acuden ellos? ¿Quiénes atienden de alguna forma las necesidades de esta gente? ¿Hay sociedad organizada, hay asociaciones que...? Sí, a ver, hay ONG, fundamentalmente yo desde aquí tenemos bastante contacto con Granada Acoge, porque tienen un contacto casi directo con estas personas y son, para este propio colectivo, son una referencia, ¿no? Entonces, estamos hablando de necesidades básicas, ¿no? De alimentación, de ropa, pero es que ellos también, quiero decir, no solamente viven de esto, ¿no? Sino que, como una vez me manifestaron en una entrevista, hacemos lo que la calle nos pide, ¿no? Y lo que la calle les pide muchas veces prostitución, droga y venta de droga, el uso probablemente como método de evasión del pegamento, ¿no? que se está extendiendo bastante, bastante en el barrio. Y decís que hace un año y medio os disteis cuenta como más llamativamente de esta situación. ¿Qué es lo que sucedió hace año y medio? ¿Cómo Granada Acoge se dio cuenta de que teníamos esta...? Que empezaron a venir. Que empezaron a ir al recurso. Empezaron a venir al recurso. Era a nivel federativo, a nivel de incidencia, se llevaba trabajando desde hace mucho tiempo. 14, sí, fue trabajando esta realidad. Se han hecho informes, nos hemos reunido con políticos y con políticas, es decir, pero así como la realidad bestial, por hacerlo más concentrado a nivel local, pues así hace un año y medio. Y bueno, pues es cuando empezaron a venir y cuando empezó un poco a ser una realidad. Pues muy bruta, o sea, una realidad que nos desbordaba realmente. Nos desbordaba y nos sigue desbordando. La semana pasada, pues, han sido todos los días 7, 8 chavales que atendemos dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Porque ya lo único que te queda es hacer un trabajo social de reducción de daños, como en los 80, lo que jamás deberíamos de volver a hacer, pero es lo que te queda. Para cuestiones muy básicas, ¿no? Cuestiones muy básicas. Como que no tengo que comer, como que me duele la barriga, que, o que tengo, me pica aquí, o que no sé qué, que vienen a Granada, coge, no a, no centro a los centros, salud, no a un hospital, a decirnos. Pues, o simplemente que vienen porque, insistimos, que no tienen ningún referente adulto, claro, que les diga por aquí, por allá. Entonces simplemente te vienen a contarte. Pues lo que le ha pasado ese día, si ha habido algún problema en la calle. Punto de referencia, si que tengan. Y ahora, ya que lleváis un año y medio con ellos, me imagino que más o menos tenéis un cierto seguimiento de qué es lo que sucede cuando un chico de estas características cumple los 18 años y se ve en situación de calle, ¿no? ¿Cuál es la secuencia lógica? Siempre hay excepciones, ¿no? Pero ¿qué le suele pasar? Sabemos que primero son menores no acompañados a cargo de la administración, luego de repente tienen 18 años y van a la calle, ¿y qué es lo que les pasa? De los que se quedan en calle, ¿no? Que también hay que decir que no es todos los tutelados los que quedan en situación de calle, pero aquí en Granada sí da una realidad, que eso es lo que estábamos hablando, que nos desbordaba, de chicos en calle. Cuando llegan a la calle, lo primero que empiezan es buscar contactos con otros chicos que ya están en la calle, ¿no? Entonces empiezan a buscar una red donde chicos con su misma realidad y puedan ir, pues, si hay una vivienda que está ocupada, pues se genera esa dinámica donde puedan vivir, ¿no? Puedan buscar, echar una mano con el resto de chicos que están también en calle. Y empiezan a buscarse la vida. Si al final estoy en calle, tengo un sitio, muchas veces decido ir con un grupo de mis iguales a una vivienda que está ocupada, otros deciden estar en otras zonas y empiezan a buscarse la vida, empiezan a entrar también en lo que es la dinámica de la calle, que ahí entra desde temas de drogas, temas de prostitución, que ha habido casos también, y la calle, lo que da la calle, de lo que ofrece la calle, al final de lo que tira, ¿no? De lo que vive. Lo que pide la calle nunca es bueno. Es decir, sobrevivir en calle, esto es una selva y más con 18 años, ¿no? Con la vulnerabilidad que tiene y lo fácil que es engancharte para cualquier historia, ¿no? Algunos sí pasan tiempo en albergues, pasa el tiempo, pero también otra realidad es que ellos no están, o sea, no hay un neto que hable de esta nueva forma de sinhogarismo, porque al fin y al cabo es una nueva forma de sinhogarismo
empujada totalmente estructuralmente por la administración, pero es una nueva forma de sinogarismo que no se está considerando dentro de sinogarismo, y lógicamente los recursos de sinogar pues no están adaptados para chicos tan jóvenes con necesidades tan brutales de atención. No es lo mismo una persona de 50 años que un niño de 18 años que te va a preguntar absolutamente todo, ¿no? Porque se está haciendo todavía está cocinándose y no tiene todavía las cosas muy claras. Entonces, pues, la verdad que casi todos los que están en situación de calle han pasado previamente por todos los recursos de sinogarismo. ¿Qué pasa? Que incluso para la población general esos recursos son muy reducidos. Y bueno, estos chicos, como decía María, es que no están adaptados. Entonces, sí es verdad que muchos suelen que no ir a esos recursos porque no están adaptados por el horario, por la forma en la que se les marcan las pautas allí, no suelen adaptarse en esos recursos, ¿no? Y luego, ya yendo más al aspecto sanitario, ¿no? A esta gente, vamos, en un sistema sanitario como el nuestro, ¿no? Teóricamente universal, esta gente tiene derecho a asistencia sanitaria, ¿no? ¿Eso es lo que ellos perciben? ¿Perciben que tienen ese derecho? Ellos perciben que no tienen derecho a nada. A nada, vamos, es decir, no. Primero, por la dificultad, ¿no?, de que ellos mismos sean conscientes de lo que tenemos prestado de salud, ¿no? Es decir, pues, acuérdate tú cuando tenías 18 años. La conciencia de la gravedad, pues no la tienen tan clara. Pero luego, aparte, que es que no se atreven, es decir, no se atreven. Nosotros, cuando se le intenta explicar lo que es un centro de salud, ¿no?, antes, esta semana, por todas las situaciones que han pasado, previamente se le intenta explicar lo que es un centro de salud, la relación que deberían de tener ellos con su centro de salud. Es verdad que, más allá de todo esto, viene mucho de países de origen, en la mayoría, que no hay este sistema de salud tampoco, ¿no? Entonces sí que dificulta el que entiendan esa relación de que hay un sitio que es de referencia, que puede ir cuando estás mal. No es más un tema cuando estoy muy mal, voy en búsqueda de alguien para ir al final a una urgencia o tal. Pero sí es verdad que son, no tienen esa confianza todavía en esos espacios como centro de salud, ni entiende también que forma parte de todos los recursos comunitarios en los que ellos atienden, con la dificultad que hemos dicho antes también, que no tener la parte habitacional te dificulta acceder a algunos derechos como son los sanitarios, ¿no? Y ahí, si no hay alguien que esté detrás, en el que buscan estrategias de cómo intentar que tengan ese derecho aunque no tengan una vivienda, eso no lo ven tampoco, ¿no? Y no es lo mismo que vayan solos, ¿no?, que muchas veces, una vez que entiende todo el sistema, si se busca que sea autónomo y que pueda utilizar todos esos recursos, en eso estamos solos. Pero si no hay nadie, ¿no?, como fuimos a urgencia y no se le atendió a este chico, si no hubiera nadie detrás, claro, el chico dice, pues aquí no se me atiende, me voy. Y no vuelvo. Y también hay otros menores, o ya ex menores, ¿no?, que son otros motivos los que le llevan a no acudir a un centro sanitario, ¿no? ¿Qué tipo de motivos? Por ejemplo, el miedo a la deportación. Probablemente se hayan visto envuelto en algún problema con la justicia, también porque piensan que les da vergüenza, ¿no? Les da vergüenza hablar y que no les entiendan, o consultar por determinadas circunstancias, por ejemplo, por, no sé, enfermedades de transmisión sexual o tal. Entonces no consultan. También hay algunos que es por criterio de que, bueno, que le va a atender una médica y le da vergüenza consultarle determinadas cosas. Hay muchos motivos, ¿no? Hay muchos motivos. El caso es que no consultan. El caso es que no van a los centros sanitarios con la seguridad que puede ir un menor de su edad, andaluz o español, ¿no? Y entonces, primero está la traba de, ¿no?, la gran diferencia cultural que puede haber entre los sistemas sanitarios y sus países de origen. Me imagino que algunos de ellos será hasta incluso pagado, ¿no? Entonces, sí considero que además no tengo dinero. Luego llega un momento en el que saltan esa limitación y acaban entrando, ¿no? Acaban yendo al sistema sanitario. ¿Se encuentran los brazos abiertos cuando entran en el sistema sanitario? No. Hay prejuicios, hay racismo. Sigue habiendo un racismo, ¿no? Y más con ellos, ¿no? Con la lacra que supone ser un joven marroquí. Hablemos también de nacionalidades, porque suelen ser los que más lacra, o sea, los que más empeño tenemos en decir que son grandes delincuentes y que son con 18 años, pues lógicamente no todos los profesionales ni todos los centros es así, no le abre los brazos, o sea, dan por hecho
tuvimos un caso, hay muchos chicos con problemas de salud mental, eso no lo hemos comentado, en la calle. En la calle. Además, claro, en la calle pues generan tema drogas, tema porros, tema termina todo en muy corto tiempo, son muy jóvenes, entonces su cuerpo y también su organismo rápidamente reacciona y rápidamente se convierte en un problema crónico de salud mental. Uh-huh. Y pues se da por hecho ya cuando entran, pero que eso es que lo hacemos todos y todas, sí. Es decir, que da, joder, pero tú, se te sienta y lo primero que pregunta es, ¿fumas porro? ¿Fumas tal? O sea, damos ya por hecho una serie de conductas que afectan negativamente a la salud, que no le damos ni siquiera esa oportunidad de que igual lo que me duele es la barriga y que no tiene nada que ver y que no me he fumado un porro en la vida. Sin embargo, ya con esa apariencia, el trato cambia, ¿no? Uh-huh. Cambia mucho, ¿no? O no se le da importancia, ¿no? Y muchas veces ellos también, cuando tienen casos así más extremos en el que puede saltar algún tema más de salud mental, que también lo hemos tenido, hay mucho miedo con el tema de los sanitarios, salud mental, ¿no? Con chicos que le hemos dicho, no te queda otra, por favor, acompáñanos, necesita un tratamiento, necesita un internamiento durante un tiempo. Sí. Y es un miedo brutal al tema de la psiquiatra, la psiquiatría, también de los países de origen, son la parte más oscura del sistema y más maltratada el tema de salud mental. Entonces, directamente se piensa eso, ¿no? Y muchas veces ellos no son conscientes de que es salud mental. Sí. Buscan unas explicaciones a lo mejor más tradicionales, uh-huh, más espirituales, más buscan una uh-huh condición de que le ha tocado vivir esto por una cuestión, ¿no? Desde algo más parecido a brujería o temas de... También buscan unas explicaciones que no es solo salud, sí, mental, ¿no? Porque tampoco son conscientes de la situación en la que están. Uh-huh. Ocurre también que ellos mismos se encuentran con trabas a la entrada, ¿no? Quiero decir... cuando tú les preguntas a ellos qué te hace o por qué no vas o ven al centro de salud cuando te ocurre algo y tal, cuando ves cierta predisposición a que acudan porque ellos manifiestan y ven que tienen un problema de salud y que necesitarían ver a un médico, entre otras cuestiones, aparte del idioma, que le da un poco de reparo no poder expresarse con esa actitud y no ser entendido exactamente, también otro de los elementos que tienen que de vez en cuando salen y dicen la discriminación, la puerta de entrada, quiero decir. Cuando tú entras, cuando ve un médico, me ve muy bien, quiero decir, que me atiende y tal, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Pero fundamentalmente a la entrada, ¿no? Si yo percibo que cuando entro a un centro de salud soy un poco cuestionado porque no tengo la cobertura sanitaria totalmente en regla, porque estoy demandando algo tan inespecífico que no sabe a dónde derivarme, ¿no? Exactamente. Me voy de ahí sin recibir ningún tipo de respuesta, ¿no? Ya estoy yo también generando en mi imaginario que el sistema sanitario es hostil. Claro. Y probablemente no vuelva más. Y probablemente no vuelva más, exactamente. Y una vez la realidad es que debían ser atendidos. La realidad es que debería atenderse. Cada vez hay más trabas administrativas para determinar que una persona tiene derecho a la asistencia sanitaria. No, es decir, como más problemas, más traba administrativa, pero la realidad es que se les debería atender. Entonces, ¿me decís que hay situaciones en las que no se les atiende en los centros sanitarios? De alguna forma, es decir, no literalmente, pero bueno, también tendríamos que valorar qué es la atención, ¿no? Qué es la atención, uh-huh, sanitaria. Si atención sanitaria es cogerte la ficha y decir... Pero sí es cierto que se le da menos importancia, se da por hecho de... Es que estos chicos, como viven, pues claro, ¿cómo no van? Claro. Pues sí, 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 pasa. Y frases como vienen aquí a gastar nuestros recursos y así, ¿se han encontrado alguna vez? O sea, ese tipo de, ¿no? Te voy a dar la cita, pero... ¿Estáis gastando estos recursos que son nuestros y cosas así, ese tipo de cosas? Directamente, las veces que hemos ido no se ha escuchado una frase directa, porque también no es lo mismo que cuando se va acompañado un profesional, claro, de una identidad, que va, claro, una persona sola, ¿no? Las trabas o los prejuicios que pueda tener el administrativo, la administrativa de turno en puerta, está allí, y es una cosa más que afecta a tal. Pero yo, cuando hablo de esa asistencia sanitaria, por ejemplo, que estamos hablando de chicos en concreto que están en situación de calle, como decía,
decía María, el tema de cómo se le atiende a un chico que está con problemas de salud mental en calle durante meses, y nosotros lo vemos mes tras mes que está en calle, que se le da el aviso a servicios sociales o se le puede dar el aviso al centro de salud y no hay una atención, digamos, en calle, ¿no? También las necesidades que tienen de atención es diferente, no solo ir al centro de salud, que muchos lo pueden y lo consiguen y de forma muy natural cuando ya tienen toda la parte sanitaria en regla desde los centros de menores, ¿no? Que no se haya pasado a pasivo, por ejemplo, cuando sale del centro de salud, no se haya vuelto a activar, cuando lo tienen realmente, le dicen, mira, ve al centro de salud, va y no hay una traba. El problema es cuando está la traba, que es cuando ellos no pueden solucionarlo por su cuenta muchas veces porque no entienden los procedimientos y ahí ya sale todo, las trabas y ahí por ahí. Cuando tú hablas con ellos, ¿ellos quieren algún tipo de atención especial? No. Vamos a ver, ellos, es curioso también, por ejemplo, esto que dices, porque es bastante común que ellos quieran verse atendidos desde el punto de vista sanitario, ¿no? Como la mayoría de la gente, cuando necesiten ellos, que ellos acudan, ¿no? ¿No? De una manera diferencial, nosotros vamos, que te digo, a Granada acoge a atenderlos sanitariamente, ¿no? Sino que ellos quieren acceder, pues, como cualquiera de nosotros, cuando tenemos un problema de salud, vamos al centro de salud a que nos atiendan. Muy bien. Eso es algo bastante recurrente, que es una pregunta muy, muy, muy típica, porque claro, de alguna manera funcionamos de una manera muy paternalista. Yo también lo he hecho, ¿no? Ya no lo digo más porque lo he hecho. Asistencialista, ¿no? Bueno, ¿qué necesitas, no? ¿Qué necesitas para ver si te lo podemos llevar, no? Necesito acudir cuando me haga falta, ya está, ¿no? Claro, pero eso es fundamental, lo que has dicho en un principio, ¿qué es lo que habría que hacer para conocer toda esta realidad? Uno, preguntarles cuáles son sus necesidades. Total. Y cuando le preguntas, pues, ¿qué creéis que podemos hacer por vosotros? Sí, porque si no funcionan los estereotipos, ¿no? Tratarnos de forma normal, punto número uno, tener tarjeta sanitaria, punto número dos, que no sentirme tratado discriminatoriamente cuando entro, que no seamos un sitio más que genere miedo a esta gente, ¿no? Por no generalizar, que no se le atiende a todo el mundo, pero sí es verdad que cuando hay dificultades, hay dificultades por todos lados, ¿no? Claro, y además lo que hablábamos antes, que da la sensación de que si tú analizas cualquier caso en el que sabemos que no se ha atendido a una persona, hay una secuencia de situaciones lógicas que justifican el hecho de que a lo mejor no se le ha atendido. Por ejemplo, en un hospital en el que haya un circuito de oftalmología, en un circuito de urgencias, que podemos saber que se les atiende más, o sea, los oftalmólogos por la mañana están operando, por la tarde es cuando pasan las urgencias, ¿no? Pues que vaya uno de estos chicos con un problema, habiendo superado todas esas barreras que tienen para entrar, ¿no? Los miedos, la brecha cultural, el que me atiendan, el tal, 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 tal. Entran y dicen, no, por la tarde, que es cuando viene el oftalmólogo, ¿no? Se sitúa, cuando conocemos casos de persona que nos ha atendido, es lógico, le puede pasar a cualquier persona, pero da la sensación de que siempre le pasa a las mismas personas. Es decir, que cuando hay casos como este, siempre les pasa a las mismas personas, ¿no? Y claro, una cosa es que vayan con vosotros y otra cosa es que vayan solos, sí, también, ¿no? Porque también vosotros tenéis vuestros recursos para decir, mira, es que se le tiene que atender ahora, danos una alternativa, pero si van ellos, probablemente habrá muchos más casos que no sepamos. Totalmente. Claro. Totalmente. Además que cuando uno en pleno ejercicio de sus derechos, o sea, una persona civil que está en pleno ejercicio de sus derechos, que ellos no están en pleno ejercicio de sus derechos, los tienen bastante recortados, va al sistema de salud, ya se siente vulnerable, ¿no? Porque cuando te falla algo de salud es que te vuelves muy pequeñito, estás muy vulnerable, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de cuando pares, ¿no? Porque te sientes totalmente vulnerable y con muy poca capacidad de reacción. Pues si a eso le añades que no estás en pleno ejercicio de tus derechos, pues ya lo que te digan va a misa y no vas a decir nada. Claro, lógicamente esto hay que trabajarlo, decía, hay que trabajarlo y hay que reforzarlo, porque hay que facilitar el acceso de estos jóvenes al sistema de salud para promocionar su salud y para también de una forma estructural de todos los sectores, no solo el de salud, sino todas las administraciones y todos los sectores, se les dé una oportunidad, o sea, se les dé una oportunidad de desarrollar su vida autónoma en el país que han elegido. Se les dé una oportunidad de ser persona, y ahora mismo no se les está dando esa oportunidad. Como casos concretos,
Mira, hemos tenido durante... El año pasado tuvimos un brote de sarna y este año hemos tenido otro. Uh-huh. El primero no fue con chicos en situación de calle, fue con chicos que están en un recurso de sinogarismo. Uh-huh. Pero bueno, se puede hablar de situación de calle en tanto que es un recurso inestable, que van, que vienen, que tal. Es un recurso que, en el que en ese momento convivían 108 personas, ¿vale? Es decir, con niños, con tal. Hubo un brote de sarna con el que tuvimos que acudir a urgencias con los chicos y bueno, pues el trato... nosotros quizás le dimos muchísima más importancia, íbamos con el miedo, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, ¿no? Con el miedo siempre de que se haga, ese miedo a denunciar por si hacen uso político de algo que les pueda dañar a algo, con ese miedo que vamos siempre, con el miedo de que esto no salga, porque si esto sale es total... íbamos con ese miedo, pensábamos que le iban a dar una importancia que para nosotros sí la tenía, ¿no? Porque eran muchos chicos, era salud pública, eran muchos chicos, también la sarna, eso lo dirás tú mejor, pero que también son enfermedades que están muy ligadas a la pobreza, joder, y estamos en el 2020, joder, y tenemos esto, oye. No le dieron nada de importancia, vamos, ahí nosotros decíamos protocolo, tal. Es más, en uno de los diagnósticos de los chicos, mi papel escrito ponía sarna inmigrante. ¿Sarna inmigrante como inmigrante diagnóstico? Como diagnóstico. Lo ponía tal que así. La semana pasada, se lo puede contar mejor Yusef porque fue el que acompañó... No, fue otro caso que justo lo que comentaba antes, llega un chico a la sede con un tema de sufrimiento y de dolor causados por la sarna y por otras cuestiones que tenía fiebre, que estaba mal, y fuimos a urgencias, llegamos a la puerta, se la atiende, hubo dificultad porque no llevaba la tarjeta sanitaria que no tenía, se le pudo atender y cuando entra con un médico, en este caso, que lo atiende, dice, mira, ni siquiera le hicieron una revisión, se le explicó, además yo entré antes para explicarle en qué situación estábamos, que ya habíamos avisado al centro de salud de la Albacín, que estaba avisado al distrito sanitario y que había un protocolo que estaba marchando, pero ha llegado este chico con una situación de salud muy, muy delicada y le dice, mira, directamente lo que no hay es un dermatólogo, no hay un dermatólogo, así que hoy no te podemos atender, o bien tarde o bien acércate al centro de salud, ¿no? Uh-huh. Que en un principio, como decía antes, eso se le dice a cualquier otra persona y a lo mejor se le explica, pero claro, lo primero que pensó el chico allí diciendo, mira, a mí no me quieren atender, ¿no? Uh-huh. Y había que explicarle que no era que no se le quería atender, sino que simplemente esto, ya cuando salimos y avisamos a trabajador social del centro de salud, me explicó que eso no debería ser así, nos dieron ni siquiera un diagnóstico en mano, tuvimos que movilizar un papel, ¿no? Un papel. Claro, sobre todo porque es que también claro. Eso te impide tú de decir, el chico está en calle, está con sus partes que se le caen, fatal, que no se puede mover, yo a ese chico, ni yo, ni Yusef, ni Granada Coge, podemos decirle quédate en la calle esta noche con la situación que tienes, pero es que tampoco podemos decir vamos a pagarle una pensión porque no nos han dado un diagnóstico ni un tratamiento, tampoco podemos decirle vete a este centro porque no sabemos cómo el impacto que puede tener en salud. Entonces, también nos ponen a otros profesionales de otros sectores en una situación de decir, bueno, y ahora... ¿qué hacemos? O sea, ¿qué herramientas tenemos nosotros más que sentarnos con él en el banco y decir, ¿y ahora qué? ¿Esperamos aquí hasta las 5 de la tarde con este niño muriéndose de dolor? Y sin saber tampoco si podemos tramitarle para una pensión, si podemos tramitarle albergue, si poder... Porque no somos médicos ni médicas, no sabemos lo que tiene, no sabemos qué impacto puede tener en salud pública, en este caso más concreto. Contra, pues tío, que son nuestros jóvenes, ¿sabes? Sí. No, y que sobre todo no puede depender del profesional de turno que haya y por la voluntad, ¿no? Porque luego pudimos solucionarlo porque desde el centro de salud se movilizó por algunos profesionales que lo atendieron en el momento, ¿no? Que eso también hay que decirlo, que a veces cuando tienes la suerte de tocar con unos profesionales en el que más allá de toda la carga que puedan tener atienden al chico, pues no podemos esperar a la voluntad o al compromiso, ¿no? Al final siempre estás jugando con que no sea la normalidad, sino que tú, es decir, pues claro, nosotros ahora sí nos sentimos como entidad súper apoyados, ¿no? Pero nos sentimos súper apoyados por un grupo de profesionales que son la hostia.
pero es que el acceso a la salud no debe depender del compromiso. Del compromiso debe depender de la estructura y debe ser una obligación para todos y todas las profesionales. Entonces no tiene, pues estos casos, lógicamente, con chicos que están en situación de extrema vulnerabilidad, que las condiciones en las que viven son tremendas, porque las casas en las que están viviendo, el impacto a nivel de salud, pues es bestial, porque están viviendo en infravivienda, no en lo siguiente, si hay algo siguiente a la infravivienda, pues en lo ahí siguiente. Están ellos. Ahí están ellos. Dices, joder, pues si no nos unimos todos y no facilitamos ese acceso, no facilitamos. Y realmente es casi cumplir la ley, o sea, es que eso es, está, es decir, porque a una persona hay que atenderla, ¿no? O sea, tenga, bueno, el caso concreto, es decir, un chico que tiene sarna y tiene fiebre, pues hay que filiar la sarna y hay que filiar la fiebre, ¿no? Y eso tiene que hacerlo un sanitario, no lo tenéis que hacer vosotros, ni un administrativo, ni una enfermera en la puerta. O sea, es decir, eso tiene que verlo un sanitario. Cuando eso no se está cumpliendo, es lo que digo. Miras los casos, ya, si puede haber una razón, pero realmente eso de facto es una ilegalidad, porque a esa persona hay que atenderla. De esto tiene que ser algo constructivo, en el sentido de crear un protocolo que lo que haga el sistema sanitario sea plantearse qué se puede hacer para contemplar este colectivo, en lugar de continuar con estas dinámicas, ¿no? Entonces, esta dinámica de no existe, ¿no? No existe, te atiendo como puedo, y depende de la voluntariedad de los profesionales sanitarios y la labor que quieren hacer, ¿no? Y, y de la sensibilidad, y quien tenga más, que un profesional sanitario que tenga más sensibilidad, pues probablemente se involucrará más en la atención sanitaria, pero no el sistema sanitario, sino que son los profesionales solamente, ¿no? Y entonces esto no debe de depender solamente de la labor de los profesionales sanitarios concienciados. Yo creo que ahí estás tocando un tema fundamental en todo esto, ¿no? Es qué papel tiene que tener el sistema sanitario con esta gente, porque si a esta gente no se les da tarjeta sanitaria, a las personas que no tienen trabajo no se les da, al final los números también son más bajos que la realidad, ¿no? Y las plantillas se dimensionan en torno a la población que tiene la gente, ¿no? Entonces, y además ellos tampoco quieren, porque ellos quieren venir al centro de salud. Entonces, lo que dices tú, nos tenemos que plantear cómo proceder para captar a esta gente que está oculta, tienen miedo. La opinión pública la tienen en contra, pero la realidad es que están ahí. Y no verlo solo desde el punto de vista de un problema de salud pública, sino de vecinos del barrio al que atiende un centro de salud. No, es que están pasivos, es que tienen es que no tienen la tarjeta, es pues eso porque estáis vosotros. Pero si eso se lo dijeran yendo el chaval solo, claro, no vuelve. Claro, sí, claro. No vuelve. En este caso en concreto fue llegar al mostrador, lo primero que nos dijo, está en pasivo y habría que ver. Al final se la atendió, pero el chico, si de entrada llega en la situación en la que está, le dicen eso, yo lo cago, me voy. Claro. Aquí sé que no puedo llegar, no me puedo atender aquí. Si además se da la circunstancia que es una persona que no tiene permiso de residencia, que se dedica al trabajo que te da la calle, tú imagínate la situación de miedo en cuanto te acercas a... No, te da pánico, te da pavor el pensar que puede pasarte algo, o sea, prefieres ponerte malo y ponerte malo de verdad, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo, en el colectivo del que estamos hablando hoy, en estos chicos y chicas que están en esta situación de alta vulnerabilidad, debería de haber una responsabilidad máxima, ¿no? Porque además la situación que tienen es una consecuencia de un mal hacer estructural. Yo soy muy pesada, pero es que no dejo de decirlo. Es decir, la Junta de Andalucía tiene una obligatoriedad con estos chicos a partir de los 18 años de seguimiento que no está cumpliendo. Entonces, son los niños y las niñas de la administración que debería de velar, y son nuestro futuro, y si los tratamos a la patada, los dejamos en la calle, les apoyamos para que puedan acceder a las herramientas suficientes para no terminar pues con problemas de salud mental, pues con problemas de... Joder, pues son chicos que esa discriminación o esa violencia estructural lo han tenido en sus países de origen, como países que estructuralmente no se les ha respetado sus derechos, vienen buscando una oportunidad diferente y se ven con otras trabas y con otras limitaciones en sus derechos, ¿no? Entonces se ven realmente que están fuera de todo. Del sistema aquí y allí, ¿no? Y en el país de origen, ¿no? Y además solos. Y solos. Y además solos. Es una clave, ¿no? Es una clave fundamental, ¿no? La necesidad que tienen de un referente adulto o adulta que de alguna forma
no es que les lleve de la mano, pero sí por lo menos que les pueda apoyar en ese proceso de madurez, lo que hemos tenido todos y todas, ¿no? Cuando, cuando hemos tenido 18 años, ¿no? Que nos puedan ayudar o apoyar un poquito para que... Sí, también no exiges, y también esa sensación de que hay que exigirle una pureza que no se le exige a ningún otro ciudadano, es decir, a ninguna persona de 18 años se le exige lo que se le exige a ellos, ¿no? Es decir, no puedes tener ningún tipo de conducta que pueda ser señalada socialmente, que pueda... No, no es un constante, hoy lo hablábamos, él y yo en el café, decimos, joder, tío, es que le estamos pidiendo que sepan de extranjería, que sepan, que tengan clarísimo lo que quieren en la vida, ¿eh? Que hablen un segundo idioma, que, ¿no? Un segundo que habría que ver los españoles qué segundo idioma a los 18 años hablamos. La estructura social de esto, que se busquen un trabajo y que sean estables en el trabajo y que el trabajo sea súper estable y que todo, que se busque una vivienda, que firmen un contrato de alquiler, que, es decir... ¿En serio? Empujarle a que lleguen cuanto antes a una vida adulta y madura sin tener los apoyos mínimos para que puedan llegar a esa situación, ¿no? Es como tú tienes que llegar aquí, pero búscate la vida. Y a veces, con todas las trabas, además. Claro, y a veces hace el argumento y dice, es que ellos han sufrido un proceso de migración, por lo tanto ya son muy maduros. No, no tiene por qué. No tiene por qué. Es decir, ellos hacen un proceso migratorio por unas causas estructurales en su país de origen, pero la evolución de las personas es la que es. Sí, sí, que son chicos y chicas. Y con 18 años, pues hay chicos más maduros y chicos menos maduros. Ya está, es decir, esto es lo que hay. Lo que no podemos ir contra natura, es decir, pedirles que tengan todo claro solitos, o sea, sin nada. Claro, porque además es una sociedad que además como que venera el heroísmo, ¿no? Es decir, es una persona que ha tenido un proceso migratorio muy duro, se ha hecho a sí mismo y ahora es político o es arquitecto o es médico, ¿no? Y ese es el referente y eso es lo que pedimos a todos esos chavales, ¿no? Sí, totalmente. Es lo que se pone, ¿no? El discurso es, mira que, porque él tal, y es el ideal, ¿no? Pero es que no es real, es decir, primero porque es que no les estamos dando ni las herramientas ni les estamos facilitando que eso pueda ser. Y luego porque no es real, porque somos individuos y cada uno pues podrá lo que podrá, pero en este caso que es que además tienen esa vulneración de derechos tan... No, y además que le ponemos en bandeja de plata que tengan la vida que tienen. O sea, que lo mismo la facilidad que le damos es que vivan en la calle, que se dediquen a lo que da la calle y que viven en una situación mala. Y que esas miradas que pueden ser o bien de criminalización o bien de victimización. Claro, o un total. Mensaje de hay pobres chicos que no tienen agencia y que no son capaces y que, pues eso, pues todo lo que han vivido, que es una victimización brutal o lo criminaliza. Claro, y hablando de eso, de la criminalización, o sea, de hace unos años a mí me dicen el acrónimo MENA y no tenía ni idea de lo que podía ser, ¿no? Y fíjate que además trabajo en un sitio donde hay muchos, ¿no? De repente empezamos a oír constantemente la palabra MENA y de repente hay un foco muy fuerte puesto en ellos, un foco además bastante negativo, ¿no? De repente se les señala como un colectivo malo, ¿no? ¿Qué impacto tiene esa alarma social que hay en torno a la delincuencia de los menores extranjeros no acompañados en ellos? ¿Cómo lo perciben ellos y vosotros? Bueno, la verdad que los MENAs siempre han estado un poquito señalados, es decir, ahora mucho más porque los discursos que están realizando ya son totalmente histriónicos. Claro, tirar una granada el otro día en un centro. Exactamente, ya se han normalizado totalmente y se han permitido esa vulneración de derechos hacia ellos, ya sea hacia... pero claro, el impacto que tiene sobre ellos, primero sobre ellos, es una sensación de rechazo y de estar siempre señalado. Luego, a ti como profesional también te condiciona, porque constantemente le tienes que estar diciendo, cuidado, no estés en un sitio donde haya líos, porque si alguien se van a llevar es a ti. Cuida, o sea que también sin darte cuenta y de forma inconsciente y mal hecho, pero es que así, ¿sabes? Es que al final tú también caes en esa dinámica de constantemente estar advirtiéndole, decir, tío, que está ahí en el foco de mira, cuidado con lo que hace, que si alguien tiene la culpa, vas, es tú, eso da igual lo que hayas hecho, lo que no hayas hecho. Te condiciona, ¿no? Te condiciona una intervención que se vuelve pues un poco de prevención, en plan de decir, para que no te... Y luego, lógicamente, todo esto también apoya a que las redes de la calle tengan un foco importante sobre estos chicos. ¿En qué sentido? ¿Qué, qué, qué,
Hombre, estos chicos cuando caen en calle, lógicamente hay mucha gente en la calle interesada en que ellos estén en calle. Estamos últimamente habituados a que los menores extranjeros no acompañados estén en los medios de comunicación, que la extrema derecha ha puesto el foco en ellos, y por supuesto, pues cuando dices menor extranjero no acompañado, pues tampoco hay una diferencia tan grande de visu entre un chaval de 17 años y un chaval de 18 años. Entonces, ¿qué impacto crees que puede estar teniendo todo ese clima hostil mediático hacia esta gente? Bueno, a ver, por un lado, otro hándicap más, ¿no? Quiero decir, se le está de nuevo señalando, poniendo el dedo encima y cuestionando y haciendo un poco más difícil la integración probablemente en la vida diaria, que es lo que realmente ellos pretenden. Claro, es que ellos no pretenden otra cosa que estar integrado, estar viviendo en donde están viviendo y poder conseguir un trabajo, poder llevar una vida digna. Es que eso no podemos olvidarlo. No están aquí porque es que queremos estar aquí para robar o queremos estar aquí para vivir de manera en que lo hacemos, que va. Tienen la esperanza de poder integrarse, de continuar aprendiendo el idioma para poder expresarse más correctamente, poder tener su tarjeta sanitaria. Todas estas barreras que le estamos poniendo, realmente los estamos condenando a esa realidad que nosotros estamos definiendo. Totalmente. Si nosotros le bloqueamos la puerta al trabajo, le bloqueamos la puerta al sistema sanitario, a los servicios sociales y les damos la puerta de la calle, y seguramente en los sitios donde no se les ve, ¿no? Porque no me imagino que la gente esté muy cómoda si están durmiendo en el mirador de San Nicolás, ¿no? Totalmente. Decir, mientras siempre y cuando estén escondidos, ahí bien. Ahí lo que estamos haciendo es condenarlos directamente a esa vida de delincuencia en la que no quieren estar. Totalmente. Son carne de cañón, ¿no? Son carne de cañón. Entonces también esto hace que... pero claro, para ellos que se van... Al fin y al cabo, se sienten como siempre, lo que tú has dicho antes, como con una observación constante, que los profesionales, además, vamos cargando más sin darnos cuenta, pero con ese miedo a que el discurso, con ese miedo a que a la expulsión, con ese miedo, ten cuidado que la expulsión puede estar, y con ese miedo a no te expongas porque la expulsión no te... Que es que a veces tienes que tener cuidado. No sé, en el Albaicín recuerdo que hicimos una cosa, hay un grupillo de chavales que han empezado con zancos. Y a través de los zancos, pues estas cosas que a veces no te crees mucho y luego dices contra, pues son guays, ¿sabes? Pues a través de los zancos han empezado a hacer cosillas y estuvieron en el Albaicín con los chicos, la fiesta y tal. Y claro, toda la preocupación nuestra es decir, pero a ver, los que no tengan documentación, que no vayan, porque es que son ojo de cañón, si pasa cualquier cosa, se lo lleva la policía. Imagínate eso para un chaval de 18 años, decirle tú que tú no puedes ir porque es que... Y porque también estás dando por hecho que va a pasar algo. Y que esa etiqueta de MENA de estos últimos años, con la carga y la estigmatización que está teniendo el concepto, sobre todo en los últimos años, y en los discursos que están surgiendo también, como sí, que de los la ponen extrema derecha, que se puede ojo, nombrar. La extrema derecha, que los pone en ojos de mira también, como a otras personas y a otros colectivos. Dices tú, en un momento evolutivo, como hablamos antes, en el que estás creando tu identidad y estás cogiendo tus referencias o ver cómo la sociedad te ve, ¿no? Cómo la sociedad te ve, también vas construyendo tu identidad, tu personalidad. Entonces ves que hay unos mensajes que van en contra de ti, que te tienen en el foco y en el punto de mira, que eso no ayuda a que tú tengas una construcción y a que te veas en igualdad con el resto de la sociedad. Claro, como siempre hay beneficiarios de eso, ¿no? Es decir, esa gente de la calle, esos contratos precarios. Sí, el efecto Pigmalión, que si todo el mundo te dice que tu camino es este, que al final vas a acabar dando cuenta, acabas respondiendo a unas expectativas, ¿no? que te marcan, ¿no? Y el hecho de que en todos lados, desde que eras menor y ahora como mayor es tutelado, prevalece tu condición de migrante en este caso, tu condición de extranjero, tu condición de niño, adolescente o ciudadano, ¿no? Eso es lo que más puede dificultar, incluso una conciencia de ejercer tu derecho pleno, ¿no? Como cualquier ciudadano. Como eso, una sociedad, ¿no?, que te está diciendo tienes que hacer esto,
pero yo creo que no va a hacer una mierda. Y además no les dejamos, o sea, queremos que sean perfectos, ¿no? Perfectos, más perfectos que nadie, porque a los chavales de 18 años se puede tener condescendencia con ellos, ¿no? Porque son, bueno, un chaval de 18 años, es joven, ya aprenderá, ¿no? Eso es como tratamos a nuestros jóvenes de 18 años, españoles nacidos en España. Pero a ellos lo que les decimos es, tienes que ser perfecto, de 10. Pero además les empujamos a que no lo puedan ser porque les decimos que no... ¿Por qué no? Porque decimos, vamos, porque socialmente estamos diciendo lo contrario, estamos, no, no hay, o sea, no hay, no, no, lo, no los entendemos como, como parte nuestra, es decir, no se entiende, estos chicos que vienen aquí a liarla, si tú tienes que decir, tú no vas a llegar a nada porque tú al final... caes en la droga, en la calle y siempre igual. Claro, son los nadie, ¿no? Es que no existen. Es que, vamos a ver, existen en la medida en la que ocurre algo negativo asociado con ellos, ¿no? Ajá. Lógicamente, cuando hay un robo, cuando hay un problema de salud pública porque, no sé, hay un brote de algún tipo de enfermedad y lo cual son señalados ellos, ¿no? Como que están en mitad de todo esto. Entonces sí se les pone el foco, ¿no? ¿Y tenéis la sensación de que vamos hacia atrás o que se está avanzando a nivel como avanzando estado? Nada, avanzando absolutamente nada. ¿Hacia atrás? Pues yo no sé si se puede ir más hacia atrás, ¿no? Es complicado, ¿no? Es complicado ir más hacia atrás. Claro, porque es que hay muchos tópicos también con España, ¿no? De España se ha dicho, se ha defendido primero que era un sitio donde no podía surgir la extrema derecha, ¿no? Por las circunstancias históricas de nuestro país, ha sucedido. Y también se ha dicho que, se dice que como somos un país de cercanía de culturas, ¿no? Y un país como acostumbrados a la migración, somos un país especialmente tolerante en comparación con otros países. ¿Qué opináis vosotros de esto? Yo no, hablando de Andalucía, yo no me puedo negar ni se nos puede olvidar ni reivindicar la capacidad o de acogida y de convivencia que ha tenido una región como Andalucía. Es verdad que en los últimos años y en momentos, sobre todo desde que hay una ansiedad social, una crisis social, se ha echado, yo creo, para atrás en ese sentido de dividir, ¿no? Y enfrentar eso, uno eso al otro. Es la sensación. Y eso está ahí, ¿no? Y es verdad que en los barrios de nuestra ciudad hay situaciones de familias, sean del origen que sean donde sea, muy delicada, ¿no? Muy delicada a nivel social y a nivel de pobreza, y eso hace también que cale más algunos discursos de que me hace decir, no, el problema no está en la problemática estructural de empleo, de vivienda que tiene la ciudad, sino que tienes al lado que es el que te está perjudicando, ¿no? Y cala a veces, ¿no? Se lo curran muy bien. Peléate con tu vecino y así a mí me deja en paz. Claro. Se lo curran de puta madre. No es un problema nuevo. Es decir, ahora es como lo estamos viendo más, pero esto no es un problema de hoy. No, es decir, tenemos gente oculta desde hace mucho tiempo y en muchos lugares, ¿no? Y hay lugares y hay referentes donde se está haciendo bien, ¿no? Y quizá no sería tan loco... pues que esta gente cuando lo vayan a salir de los centros de acogida hagan una visita al centro de salud acompañado por los profesionales de los centros de acogida para regularizar su situación por lo menos los próximos meses, ¿no? Exactamente. Y no, a ver, esa, claro, como esa labor en gran medida lo hacen la ONG, ¿no? Y se crea un concierto para que esto sea así, ¿no? Digamos que esa parte se queda ya satisfecha desde ese punto de vista, ¿no? Pero en la realidad es que hacen el día a día en la zona en la que están. Yo quisiera recalcar esto, una cosa muy concreta, es que si tú les preguntas a ellos, ¿no? Si tú vas detrás de qué es lo que hay, o sea, qué es lo que tú quieres, qué esperas, ¿no? Qué dificultades tienes o qué obstáculos tú percibes en la sociedad, al final se resume todo en que yo quiero integrarme en la sociedad, como cualquiera, quiero tener el mismo derecho que tú a la asistencia sanitaria, no quiero sentirme discriminado y quiero ir, en nuestro caso, al centro de salud, al hospital, cuando yo considere que tengo que ir, ¿no? Sin miedo y sobre todo sin pensar que me van a discriminar allí, ¿no? Exactamente, y sí. Que son personas que tienen, son con un perfil muy vulnerable, que están, son personas en exclusión social, que no tienen comida, nada, que no tienen alimentos, nada. Que no tienen trabajo, que no tienen economía, que probablemente tengan problemas de salud y de hecho
los tienen como cualquier persona. Lo que pasa es que al ser pobre y reunir todas estas características, no es muy, y ser extranjero, ojo, pues no son muy, muy noticiables, más que desde el punto de vista De lo negativo, ¿no? Habría que plantearnos cuántas noticias positivas salen de los extranjeros y cuántas negativas, ¿no? Y que se nos olvida, ¿no?, que esa responsabilidad es como una sensación de que son chicos que están de paso, y hay muchas veces los discursos políticos y la voluntad política de las administraciones muchas veces como una situación temporal que irá pasando, ¿no? No vamos a realmente considerarlo. Esa consideración de temporalidad, es decir, realmente no son nuestros. No son nuestros. Están vienen aquí de paso un tiempo y se van. Uh-huh. Es decir, esa sensación de decir, joder, si yo fuera la administración y tuviese a tantos chicos en calle, joder, chicos que pertenecen al sistema y que son nuestra juventud, que son nuestro futuro, que son la misma... una potencialidad, uh-huh, porque lo son, una potencialidad, uh-huh, porque los jóvenes. Hablo masculino porque, uh-huh, es nuestra realidad, ¿vale? Que no tenemos tantas chicas. Es más, tenemos muy poquitas chicas, nuestra realidad es los chicos. Que porque lo son una potencialidad, pero yo no. O sea, pasamos y como están de paso y si ya no, se irán a algún lado, se volverán o los deportaremos. Y... O los expulsaremos, porque otra cosa, es decir, estamos teniendo expulsiones, muchas expulsiones. Hay una que nos caló mucho porque se trataba de un chico que llevaba en España desde los ocho años, luego el nombre lo corta. Desde los ocho años llevaba aquí. Un chico que en este caso en concreto, es que no se veía de otro lado, porque bueno, en el país de origen ya estaba dentro del sistema de protección. Es decir, un chico que no tiene referentes en el país de origen. Familiar, que, estaba en situación de calle aquí. Se quedan documentados. Le trincan para una rueda de reconocimiento y aunque la suelven, en ese mismo momento, para el CIE de Madrid y expulsado. Otro chico a las dos semanas, en la misma situación. Es decir, es que una realidad que da mucho miedo, Adrián, que da mucho miedo. Y hasta que no tengamos esa visión de que son chicos jóvenes, como cualquiera que tenga jóvenes de nuestra sociedad, con sus inquietudes, con sus potencialidades, con sus problemas típicos que pueden tener, con sus dificultades, hasta que no se vea eso como una inversión social, como los futuros ciudadanos y ciudadanas de nuestra sociedad, hasta que no se les vea con ese derecho, con esa visión de derecho pleno como ciudadanos, no se va a tener una protección adecuada, no se le va a garantizar todos sus derechos. ¿Qué potencial creéis que tiene el sistema sanitario como refugio y como lugar, hasta incluso como hecho transformador para esta gente? Hombre, a través de la salud se puede llegar a muchos ámbitos. Uh-huh. Yo no hablaría del sistema de sanitario de forma aislada, ¿no? Cuando los problemas son estructurales hay que hacerlo de forma comunitaria, hay que hacerlo en red, ¿no? En coordinación, uh-huh, con otros dispositivos y con otros recursos. Para nosotros, por ejemplo, ahora, por terminar con algo positivo y cercano, uh-huh, ¿no? Lo que está haciendo el Centro de Salud del Albaicín, lo que están organizando profesionales del Centro de Salud del Albaicín en coordinación con nosotros, y esperemos que en breve en coordinación con servicios sociales y con otros dispositivos, es un paso muy grande, para mejorar tanto la convivencia como la situación, como el acceso, como simbólicamente la representación de lo que conlleva el tener a muchos chicos jóvenes en nuestro barrio. Me parece que por ahí, ¿no? Por ahí. Sí. Es por donde se debería ir, porque al final lo que hace es que el barrio se hace también, el chaval se hace parte de la comunidad y la comunidad también lo acepta como barrio, ¿no? Chicos como en el Albaicín, están en situación de calle, es esencial que su entorno más directo, que son los servicios comunitarios que tiene alrededor, los tomen como referencia y los tomen como parte de su estructura y su apoyo, ¿no? Que es la única manera también de que ellos tengan algunos factores que les puedan ayudar, ¿no?, a salir para adelante. No es lo mismo solo verlos en la plaza que verlos en el centro de salud, que verlos, es decir, la cercanía y el entender que son personas individuales, cada uno, cambia mucho. Entonces yo creo que esto que en parte está iniciando el Centro de Salud del Albaicín
es fundamental. Nos está costando, lógicamente, no es fácil, no es fácil por la situación de ellos, por la falta de tiempo, la falta de recursos, y aprovecho para decirlo, de salud del Albaicín. Pero este tipo de iniciativas, joder, al fin y al cabo nos sienta a todos y a todas en una mesa, ¿sabes? Y decimos, vamos a ver las vías, ¿no? Para eso, ¿no? Para cambiar. Y luego el que algunas profesionales, ¿no? Como en este caso Blanca, una profesional que ha estado en el Centro de Salud del Albaicín, esté dispuesta a darnos todo el apoyo y hacer trabajo de calle de prevención en salud, de ir a las casas, de bichear, de venir con los chavales, de tal. Es un nexo fundamental, un enlace fundamental, ya no solo espacial, sino también psicológico, entre un recurso que se entiende como algo que no te pertenece por parte de los chavales y la calle, ¿sabes? Entonces, eso ya es un cambio, es decir, ellos la actitud que puedan tener con vosotros es totalmente diferente ya, porque ya sí hay un nexo, ¿sabes? Pero es que también hay un previo, ¿no? Hay un previo donde pues Blanca ha estado ahí y ha sido un enlace, ¿no? Ha sido un enlace en esa promoción, porque al fin y al cabo no siempre tenemos que decir que es para curar, ¿no? Sino promoción de la salud y de la salud también convivencial, ¿no? De un barrio, ¿no? De la salud psicológica de un barrio. Esto genera no solamente que los chicos puedan tener una mejor atención sanitaria, puedan tener una referencia dentro de sus recursos comunitarios, pero que, como te decía María también, es un beneficio comunitario. Que tenga una población, unas condiciones, mejora las condiciones que conviven en un barrio, eso repercute en el resto de la ciudadanía y en la convivencia, ¿no? Una convivencia más sana y no tan dividida, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que hemos tomado cabo todos los temas y hemos hablado de un tema como bastante, bastante chulo, ¿no? Muchísimas gracias. ¡Qué frío!